Hello guys, hello, hello. Robot de Marte no Hello. miraba. Good evening guys, how are you? Hello, how are you? Hello, teacher. Good evening, Henry. Good evening, Juan Carlos. I'm fine, thank you so much for asking. How about you guys? I'm fine too. Very good. Did you guys have a good weekend? Were you able to relax? René no puede escuchar, dice. Bueno, creo que Henry y Juan Carlos sí me pueden escuchar, entonces tal vez sean la salida de audio que usted tiene configurada. René. Bueno, creo que no me está escuchando, ¿verdad? Vamos a ver, los demás me pueden escuchar, ¿verdad que sí? Yes. Yes. Okay, very good, thank you. Yeah. So I think that vamos a mandarle un mensaje aquí a René. Bear with me, guys. Parece que tenía nuevos headsets. René. Ahora está dando problemas. That's what it seems. Ok, vamos a ver. René, ¿puede escuchar ahora o todavía no? In this time. What do you mean? Ok. Well, guys, thank you so much for coming one more time. I really want to appreciate. I just wanted to say that I really thank you for being here one more time. So we're going to have classes just this week, and then next week we're going to have just two more classes, and then the module is going to be completed. Okay, it's going to be over. So thank you guys for coming. And remember that we are going to have classes this time from Monday until Thursday. Okay, we're not going to have any classes on Friday. There we go. Bueno, vamos a esperar a los demás que vemos poquitos todavía. Tendríamos que estar los 11 al menos. Creo que somos 11. Así que vamos a darle un par de minutitos todavía a los demás. Parece que René todavía Ya, no. Ya, ahora sí. ya, sí, Ahora ahí sí. sí. Ahí está, René. There we go. Yeah, it seems like you were having some technical difficulties with your headsets. That's what it seems. Did you Yes, get sí. some new headsets? Is that what happened? No, no, no es news. Es the worst headset, the Oh, worst I see. headset. I see. But it's I have to try. I have to try. So Sorry. those are the ones that you use for work, right? Yes, I for see. my Okay. efforts. Sí, es que nos estamos moviendo y me dijeron que me los tenía que traer para llevármelos para el otro lugar. Okay. Well, that's Entonces fine. los probé. That's fine, René. Well, in this case, I think that you can continue. You can just stick to the old headsets that you were using, because it seems like those ones are working just fine. De acuerdo. Deme un It's momento, fine. guys. Solamente tengo que revisar aquí algo. Deme un instante, nada más. Okay, teacher. All right, guys. Well, thank you so much for that. Thank you for patiently waiting, guys. So, all right, guys. What can you tell me about your weekend? What did you guys do on the weekend? Did you have a good time? Did you go out somewhere? What exactly did you do on the weekend, guys?
¿Qué hicieron? A ver, cuéntenme. ¿Salieron a algún lugar? ¿Se quedaron en la casa? ¿Trabajaron como René, que creo que trabajó? ¿Qué tal estuvo el fin de semana? I play football, teacher. Okay, good, very good, Juan Carlos. Excellent. Do you like football? Do you practice football a lot? No, practice football, so. I see. So only sometimes, right? You don't do it like too often. Okay, very good, Juan Carlos. Thank you. But that's good. I mean, it is good to practice some kind of sport like football, or some people like just to exercise. Some other people like to dance, things like that. Okay, so that's very good. So we can stay healthy, guys. That's something really important. I used to play football before, but now I don't have too much time, so I don't do it anymore. Lo que sí hago a veces es hago un poquito de ejercicio, ¿verdad? Eso es lo que sí hago. Pero ya fútbol ya casi no me queda tiempo para jugar. Y me gusta bastante. Me gusta jugar y todo eso. Pero bueno, qué bueno. Gracias, Juan Carlos. Gracias por ahí comentarnos lo que hizo durante el fin de semana. Bueno, guys, ya estamos 9, somos como 12 o 13, algo así. Vamos a continuar esta semana con los temas. Estaba revisando ahí. La semana pasada veo que, bueno, prácticamente la mayoría sí completamos la parte que teníamos que completar acerca de la sección 3 y, sí, la sección 3 era, ¿verdad? Y el midterm exam that we had. So, good job, guys, you did a good job on that. Quiero ver, para esta semana nosotros vamos a enfocarnos en la sección 4 y la sección 5. La otra semana, si no me equivoco, solo hay clases el lunes y el martes. Solamente 2 días. Así que ya casi terminamos. Solamente faltan 6 clases. Esta semana son 4. Sería lunes, martes, miércoles y jueves, si no me equivoco. El viernes no tenemos clase, así que muy bien, ¿verdad? Podemos tener más tiempo para descansar desde el viernes en la tarde. Y sábado y domingo, pues obviamente no tenemos clase, ¿verdad? Así que no sábado, no domingo, después solamente lunes y martes. Solamente 2 días. So that's excellent news, guys. That's really good news. So, okay, guys. So for this week, we're going to focus on section 4 and section 5. We're going to work on those topics. We are going to practice. We're going to try to practice again. And, well, for today, vamos a ver. La última vez, si se acuerdan, estábamos hablando acerca de cómo decir nuestras preferencias acerca de algo. Estábamos hablando acerca de I like this, and we were trying to explain the reason why we liked it. And then we also had the other expression that it was I prefer, and we then gave a reason why we like that specific thing. Okay, so for today, we're going to work on something similar, guys. We're going to continue with the topic that we have. Entonces, aquí les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. El tema del día de ahora es cómo utilizamos el presente simple para hablar acerca de cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Específicamente, vamos a ver una parte acerca de la música. So the objective for today, guys, in this lesson, participants will be able to express likes and dislikes and also to ask questions in simple present using do or does, along with WH questions, okay? So that's what we're going to do. We're going to learn how to ask questions using the simple present so we can talk about things that we like, that kind of things, okay? So let's see. We're going to begin. So how can we do this? How can we talk about something that we like, something that we don't like? So that's very easy, guys. Probably you already know how to do that, but we just need to explain this. So we use the present simple, so we can do that. And what is the present simple?
or the simple present. Basically, guys, when we have the simple present, we are talking about something that is true in general, okay? Like in this case, I like pizza, okay? So what is going to be the structure? It's really easy. It's just the subject, then the verb, and then after that we have the complement. So I like pizza. Subject, then the verb, and then the complement. What happens if we have a third person? In that case, that is going to change. And then we are going to add the letter S at the end of the verb, most of the times, okay? Ya le vamos a. Bueno, ya vamos a revisar, tal vez. Creo que la vez pasada les envié una tabla con un montón de verbos, ¿verdad? Entonces ahí estaban la mayoría y podemos ver algunos cuáles son las reglas que aplican para que conjuguemos de la manera correcta. Entonces, el presente simple lo utilizamos para hablar acerca de cosas que nos gustan o que no nos gustan. Si es una, por ejemplo, si estoy hablando acerca de mí o estoy hablando acerca de ellos o tú o nosotros, en ese caso el verbo se mantiene igual. Solamente para las terceras personas el verbo se le agrega la letra S, ¿correcto? Esto ya lo hemos estado viendo. Entonces, el día de ahora vamos a ver y vamos a tratar de enfocarnos en la parte de los géneros musicales y cómo podemos hablar acerca de esto, cómo son nuestros gustos con respecto a los géneros musicales. Creo que todos acá tenemos alguno que nos gusta en particular, si no es que son varios, en algunas ocasiones tenemos más de uno, ¿okay? Por ejemplo, en mi caso yo escucho bastante como variado, me gusta un poco de rap, me gusta un poco el rock, un poco de otros tipos de música también. Entonces, me gustan varios. Ya vamos a ver cómo podemos hablar acerca de eso. So, usually, guys, when we talk about music, we have the music genre, okay? Music genre. So, what is a music genre? A genre, in general, guys, that is something that it is used, so we can talk about a particular type of literature, painting, music, film, or other art, or other art form, which people consider as a class because it has special characteristics. ¿De acuerdo? Entonces, un género normalmente lo utilizamos nosotros para referirnos a un tipo particular de varios tipos de arte, como lo puede ser la literatura, puede ser la pintura, la música, el cine o otro tipo de arte, ¿okay? El cual las personas consideran como una clase porque tiene características especiales, ¿okay? Es como cuando decimos el género de películas de terror. Esas películas las consideramos de terror porque generalmente decimos que dan miedo. O las de comedia, el género de películas de comedia, porque son más familiares, tienen esas características que son específicas de ese género, ¿okay? So we have, when it comes to music, guys, we have different music genres, okay? We have rock, we have electronic, we have punk, blues, salsa, K-pop, rap, country, jazz, merengue, and reggae. Okay, we have different type of music, guys. This is just an example, just a few of them, because there are more music genres that we can talk about, but this is just like an example about that. Entonces, aquí tenemos algunos, ¿verdad? No todos. Entonces, normalmente cuando nosotros nos referimos a un género musical que nos gusta, nosotros decimos, so I like rock music, ¿okay? Entonces, es como lo que hemos venido viendo, que es, I like rock music. Or you can also say, I prefer salsa music. Básicamente es para hablar acerca de preferencias, pero en este caso enfocado a la música, ¿verdad? Y podemos utilizar las otras formas que estábamos viendo, que era agregar I like it more. Okay, so I like salsa better or more. Okay, you can use either one of those options. We have those two options there that you can use.
Vale, entonces, vamos a ver acá. Vamos a escuchar aquí, guys, un pequeño audio acerca de esta parte de, creo que aquí está, vamos a ver, acerca de los gustos musicales, ¿ok? Vamos a ver cómo nos podemos expresar nosotros acerca de esto. Give me just a second, guys. Going to show you. Please bear with me. Vemos. Por aquí está, este es. Give me just a moment, guys. Please bear with me. Esto me cierra a veces la sesión. Bueno, vamos otra vez. De acuerdo. Les voy a explicar esto, guys, y después de eso vamos a hablar acerca de sus gustos musicales. Me gustaría saber qué clase de música les gusta. Vamos a practicar. Vamos a contestar algunas preguntas acerca de esto. Vamos a ver, por acá está. Tenemos esta conversación que se llama I really like pop music. Okay, so we're going to listen to the conversation, guys. And then we are going to discuss the information that we have on the video. So let's listen to it really quick. Notice how they ask questions using. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Welcome to our section 4. Do you like rap? To begin our class, I want you to pay close attention to the following conversation. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to simple present. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. On the discussion box, I want you to share with us what kind of music do you listen to or like? Conversation. Bye. Entonces acá, guys, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente tenemos esta conversación acerca de gustos musicales en las cuales principalmente lo que estamos utilizando es el presente simple, ¿ok? Y preguntas con el presente simple. Preguntas de información. Y preguntas del tipo yes or no. So, let's see. For example, we have the first sentence. It says, do you like rap, Liz? No, I don't. Okay. So, ¿cómo hacemos nosotros estas, las preguntas? Bueno, tenemos el presente simple. Perdón, vamos para atrás. Tenemos el presente simple que es solamente el sujeto más el verbo. Más el complemento, ¿verdad? ¿Qué pasa si es entonces una pregunta? Invertimos el orden, ¿ok? Ese sería, bueno, colocamos el auxiliar en ese caso. Do or does. Más el sujeto. Más, bueno, aquí le vamos a dar un espacio. De luego el verbo. Y luego el complemento. Y por último, colocamos el question mark, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá estamos haciendo una pregunta utilizando el presente simple. Do you like rap, in this case? ¿Y cómo contestamos nosotros a esa pregunta? Como siempre les digo, vamos a utilizar el mismo tiempo verbal, ¿ok? Para contestar. Y tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos respuestas de forma corta o tenemos respuestas de forma más extensa, ¿ok? Si en este caso, por ejemplo, queremos hacerlo de la forma corta, solo decimos no, I don't, okay, o no, I do not. Pero, ¿qué pasa si queremos dar una respuesta más extensa? Entonces, agregamos más información, agregamos el verbo y agregamos un poco más de información. Like, for example, in this conversation that we have, it says, no, I don't like it very much. Do you? No, no me gusta mucho. ¿Te gusta a ti? Y luego, como es una pregunta del tipo yes, no, remember guys that we have the WH questions, then we have the yes, no questions, right?
So the WH questions begin with a WH word, like what, where, when, who, which, whatever those words, okay? Then we have the yes no questions that they begin just like this. They begin with the auxiliary verb, okay? And then we have the subject. So in this case, we are going to say yes or no. It depends, okay? So it says, yes, I do. I'm a big fan of Eminem. Okay? Ustedes, si a ustedes les gusta mucho a alguien, ustedes pueden decir que son muy fan de esa persona o de ese grupo. Okay? Y lo van a decir de esta forma. I'm a big fan. Okay? I'm a big fan. That is a really common expression, guys. So you want to say that you really like music, a band, or that you really like a singer, then you can say something like this. Or you can also say that you love it, or that you love her, or you love him. Okay? Those are like the two options that we have. We can say, I love Eminem, or I am a big fan of Eminem in this case. Then it says, I think I know him. Does he play the piano? Okay, tenemos otra vez siempre el uso del presente simple para hablar acerca de lo que hacen las personas. En este caso, como estamos hablando de él, el verbo auxiliar es does, ¿verdad? So, does he play the piano? The piano? No, he doesn't. Okay, so we have a short answer here. We just have no, he doesn't. And then he says he's a singer. Okay. Okay, luego, guys, si quieren ustedes, si ustedes no están seguros acerca de algo, ustedes pueden dar su opinión, por así decirlo. Ustedes pueden decir, I think o I guess. Eso sería como supongo o yo creo. No estoy seguro, ¿ok? Podemos utilizar cualquiera de esas expresiones. Entonces, I think or I guess I don't know much about rap, ¿ok? So, yo creo que no sé mucho acerca del rap. Así que, ¿qué tipo de música te gusta? What kind of music do you like? Okay. So that's the way that we answer. I'm sorry, that we ask about someone's preference when it comes to music. We can say, what kind of music do you like? That would be like the question that you guys are going to ask. You can say, what kind of music do you like? Or do you like an specific genre? You can say like, do you like rap? Or you can say, what kind of music do you like? Those would be like the two options that we have. And it says here, I really like pop music. Okay, so I really like, or I love it. Entonces, acá al final tenemos, dice, ¿quién es tu cantante favorito? Who's your favorite singer? Okay, who's your favorite singer? Aquí tenemos una pregunta ya del tipo a WH question, right? Because it begins with W, with a WH word. In this case, who? Who is your favorite singer? Celine Dion, okay? I love her voice. Do you like her? Okay? Do you like her? ¿De acuerdo? Luego tenemos una respuesta corta. Si ustedes se fijan, es do you like it or do you like her? And then the answer is no, I don't, or yes, I do. Pues así tienen que contestar, okay? Porque muchas veces solamente decimos yes. Es como que yes. Do you like her? Yes. Do you like her? No. That's what we say sometimes, but we need to be more accurate. We need to say, no, I don't, or yes, I do. In this case, we have the short answer, and then it says, I don't like pop music very much. Okay. Entonces, vamos a ver por aquí, guys. Ahora que ya analizamos perdón, que aquí tengo que salirme. Vamos a ver, vamos a borrar esto aquí. Creo que ya lo notaron. Vale, entonces Do nos you vamos a like salir. rap, Liz? No, I Entonces, vamos a regresar por acá. Nos vamos a hacer algunas preguntas acerca de esto. Nos vamos a preguntar. Ya se lo voy a compartir. Permítame un momento. Acá tenemos, bueno, vamos a volver a la presentación. Y acá tenemos este pequeño cuadro que es un resumen acerca de cómo se forma, en este caso, el presente simple, ya sea para el sujeto I, you, we, you, and they.
Just like I mentioned before, guys, we're going to use the auxiliary do in that case. But when we have he, she, and it, we are going to use does, okay? De acuerdo, esto es lo que hemos estado viendo. Solamente es un resumen, guys. Así que solamente es para reforzar, ¿verdad? En el presente simple, nosotros agregamos la letra S al verbo o agregamos ES al final, por lo general. Cuando tenemos he, she, and it, para oraciones de tipo afirmativo. Ya cuando es una negación o cuando es una pregunta, o nosotros utilizamos el auxiliar, ¿ok? Vamos a ver acá. Que vale, aquí en la parte de abajo eso es lo que dice. Que nosotros, a pesar de que agregamos la letra S o la letra ES al final, eso es para oraciones del tipo positivo cuando es tercera persona. Pero cuando se trata de preguntas y oraciones negativas, en ese caso, nosotros utilizamos el auxiliar y por esa razón no es necesario agregar la letra S al verbo. ¿Okay? Entonces, esto de acá solamente es como un refuerzo acerca de eso. ¿Okay? Vamos a ver, vamos a ver la siguiente parte. Mira, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos una afirmación que dice you like ice cream, okay? What happens if we want to change that sentence so it can be a question in that case? Then we are going to say do you like ice cream, okay? Then we have the next sentence that says she gets up early. Then we change it and it is does she get up early? Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. René, ¿qué tipo de música le gusta a usted, René? I like the rap music. You like rap music. Vamos yes, a ver. I do. Okay, very good. Thank you. So you like it. Very good. All right, so now let's see. So René likes rap music. Okay. So, vamos a ver, Raquel, ¿pudiera usted preguntarme a mí qué tipo de música le gusta a René? ¿Cómo me preguntaría eso usted a mí? What kind of music? Ay, no sé. Okay. René. Ajá, es que no sé, tengo ahí revuelto. Muy bien. Está bien. Está bien. Muy bien. Gracias, Raquel. Ok. You can think about it. That's fine. Yes. Yo solamente quiero que lo hagamos espontáneo, ¿verdad? No como tan preparado. Vamos a ver. ¿Quién más me puede decir? ¿Cómo le preguntarían ustedes a René qué tipo de música le gusta? Do you like music to René? Cristina dice do you like music? Vaya, si quiere Cristina, mándenos la pregunta por el chat, porque ahorita se le escucha un poquito cortado ahorita. Vamos a ver, mándenosla por el chat, por favor. Vamos a ver, alguien más. Juan Carlos, pregúnteme. Teacher, pregúnteme. Podría ser. Dígame. What music René likes? What music René likes, ok. Entonces acá dice Juan Carlos, uy, perdón, siempre me equivoco. Juan Carlos dice, what kind of music René likes? Y así, ¿verdad? Vamos a ver, ¿alguien más? Douglas, ok, Douglas. Ahorita está muteado, Douglas. I'm sorry. What kind of music does René like? There we go. Very good. Excellent job, Douglas. That is correct. So what kind of music does René like? Okay. Fíjense bien acá. Estamos utilizando la estructura que les he mencionado, ¿verdad? Tenemos el verbo auxiliar, porque estamos hablando de René, que es él, es tercera persona.
Así que el auxiliar, el sujeto y luego el verbo. Y el verbo está en la forma base porque estamos utilizando este auxiliar aquí. ¿Okay? So, what kind of music does René like? Then we can say, he likes rap music. ¿Okay? He likes rap music. Very good. Very good job, guys. Y si nosotros quisiéramos hacer, esta es una pregunta del tipo de información, ¿ok? Es de la que estamos hablando. Porque tenemos de información y tenemos del tipo yes, no. Like in this case. Vaya. ¿Cómo? Quiero ver. ¿Cómo preguntaríamos, cómo haríamos una pregunta del tipo yes, no? Acerca de esto, acerca de que a René le gusta la música de rap. ¿Cómo lo harían ustedes? Una pregunta cuya respuesta sea sí o no. ¿Cómo sería? Utilicemos a René y utilicemos la música de rap que a él le gusta. Does René like Okay. rap? No. One moment, please. Does René like Does rap music? there we Rap go. music, yes. René like rap music. Very good job, guys. Yes, that is correct. Then we're going to say, what two options do we have? We have two options. It can be yes or it can be no. Yes, he like. Yes, Yes, he like. likes. Yes, he does. That is correct. Ah, So yes, remember, guys, yes. we need to say yes, he does. Sí, yes, comma, he does. Or we can say no, He comma, doesn't. he doesn't. There we go. Yes, he does, or no, he doesn't. Okay, so that's the way that we need to answer, guys. I know that, as you can see, guys, sometimes we forget about these things. I know that this is easy for you, but sometimes when we try to say it, then we get confused sometimes. So that is the reason why we need to practice. So you don't forget. So you can say it immediately. Like, does he like rap music? Yes, he does. No, he doesn't. Okay? Just like that. Y como les dije, estas son las respuestas cortas, ¿ok? Pero también tenemos respuestas un poco más largas. Podemos decir, así como acá, mire, tenemos estas preguntas. Miren aquí. Dice, do we know each other? And then it can be yes, we do. Or yes, we know each other. Yes, we know each other. ¿Ok? Or no, it doesn't. Or no, it doesn't work loudly. ¿Ok? Aquí depende de la oración, ¿verdad? Pero si quieren ser breves, solamente yes, he does. No, he doesn't. Ya sí. Ok, no sé si estamos claros con esta parte, guys. Vamos a ver aquí. Does René like rap music? Ok, very good. That is correct, Raquel. That is correct. Does René like rap music? Very good. Ok, vamos entonces a. Vamos a pasar a la siguiente parte. Aquí. Vamos a ver aquí. Entonces, acá yo tengo algunas preguntas para que nosotros podamos contestar acerca de esto. So, what kind of music do you like? What type of music do you dislike? Okay. Tenemos like, que es que le guste. Dislike es lo opuesto, ¿verdad? No, que no te gusta. Luego tenemos, what are some music videos that you like? What's your favorite band? Or what is your favorite singer? Aquí está, who's your favorite singer? We also have, what's your favorite song? How often do you like? Bueno, aquí les falta algo. Do you like to listen to music? Okay. And then, where do you listen to music? Do you listen to music at work? Do you listen to music at home? All those things, okay? Vamos a ver acá. Aquí arriba, creo que esto lo vamos a mover para acá. Ahí está. Sí, ahí está. Tenemos bastantes preguntas que nosotros nos podemos contestar acerca de esto. Entonces me gustaría que quizás podamos trabajar en esto, en estas preguntas. Ustedes en grupos, vamos a hacer grupos para que ustedes puedan contestarse estas preguntas y otras preguntas acerca de los géneros musicales que a ustedes les gustan.
Okay, ustedes Teacher, pueden decir, yes. I don't remember. What do you mean? How often? How often? Okay, that means how frequently. Like, do you do it every day? Do you do it like sometimes, two times, things like that? Okay. Okay, thank you. You're welcome. Vale, entonces vamos a contestar a estas preguntas, guys. Vaya, se las voy a decir acá. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música no te gusta? ¿Cuáles son algunos videos musicales que te gustan? Esta, si quieren, la podemos hasta borrar. La vamos a quitar mejor. Acá. ¿Cuál es tu banda favorita? Banda, o sea, no crean que es de música de banda, ¿verdad? Por si acaso. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Y por qué? Ustedes pueden decir eso también. ¿En why? Maybe because you liked it since you were a child, or maybe because your girlfriend said that that is a song for you, or something like that, or your boyfriend, or things like that. And then, how often do you like to listen to music? Do you like to listen to music every day, or do you like to listen to music like just during the morning or at night? Things like that. Then where, ¿dónde escuchan ustedes música? ¿Escuchan en casa? ¿Escuchan cuando están viajando? ¿En el carro? ¿Quién es su cantante favorito? Si tienen alguno, o sí, cantante favorito. Luego tenemos acá, ¿escuchas música cuando conduces a casa o al trabajo o a la escuela? ¿Escuchas música cuando te ejercitas? Y luego, ¿cuánto tiempo pasas escuchando música cada día o semana? Entonces vamos a ir contestando esas preguntas. Si se fijan acá, tenemos estas que son de información, ¿verdad? Acá ustedes van a dar información. Y en estas de aquí, en estas dos, ustedes, perdón, en estas dos de acá, ustedes van a decir, por ejemplo, yes, I do, or no, I don't, for example. Entonces vamos a hacer eso, ¿ves? Quiero que practiquemos ahí. En grupitos. Somos poquitos ahora, solamente somos 10. Así que vamos a dedicarnos ahí un rato a practicar. I want you guys to practice. Okay, ¿alguna pregunta, guys? ¿Algo que les gustaría decir acerca de esto? A ver, no preguntas por ahora. Bueno, si no hay preguntas, vamos a practicar un rato. Yo lo voy a estar ahí. Voy a estar revisando con ustedes si tienen alguna duda. Vamos a ver. 3, 4. Somos bien poquitos ahora, así que va a ser como entre parejas más que todo. Sí, así lo vamos a hacer. Creo que es mejor. De 2 a 3 participantes. Así pueden hablar entre ustedes. Bueno, así que vamos a hacer los grupos y vamos a practicar un poco. Teacher, one question. Dígame. This question is only notice only for yes or no. It's a WH question for how many say respuesta larga. Oh, yes. So you can give a short answer, or you can Yes. give a long answer. Long. A The long question is answer. only long answer. Which one? All questions? No, I mean, All. you can say as much as you want to. Okay, that's perfectly fine. I don't have any problem with that. Sí, no hay problema, guys. Ustedes digan tanto como puedan. La idea es que practiquemos, ¿verdad? Así que, si quieren extenderse, si quieren decir varias cosas, pues no hay ningún problema.
La idea es que practiquemos, ¿ok? Así que vamos a hacer eso. Veo que estamos poquitos, la verdad. Bueno, espero que no tengamos problemas con eso. No sé si a ustedes les han dicho, pero creo que también se fijan en cuánto tiempo ustedes están conectados, ¿verdad? Así que solamente para hacerles saber, guys. Bueno, vamos a hacer los grupitos. Vamos a practicar al menos unos 15 minutos nada más. ¿Ok? So here we go, guys. There we go. Así. Hello, girls. Hello, teacher. How are you? How are you doing, Cristina? Do you have any questions so far? Or no questions yet? No, no question. No questions. Very good. So, Cristina, what kind of music do you like? About Karen? What kind of music do you like, Karen? Una consulta y las preguntas las envío al chat. No, pero se las puedo enviar, no hay ningún problema. Se las voy a enviar. Y porque es que yo venía, vengo llegando a la casa. Ah, ok. Entiendo. Vale, se las voy a enviar entonces aquí. Creo que ahí está. There we go. Ahí está. Así que vamos a enfocarnos en esta parte. Más que todo se trata del uso del presente simple, ¿ok? Para hablar acerca de nuestros gustos. For example, you can say, I like rap music better, or I like reggaeton music, or I like pop music. You can also talk about who's your favorite singer. You can say, my favorite singer is, veamos, tal vez, no sé, no se me ocurre. Casi no escucho música, así que ya hasta se me han olvidado los nombres de los artistas. Pero ustedes pueden hablar acerca de eso, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar expresiones como I'm a big fan of, let's say, I'm a big fan of Bad Bunny, or I really like reggaeton music, things like that, ¿ok? Está ¿Perdón? no sé. Perdón, Me Cristina. pregunta. Perdón, Cristina, ahorita no se le escuchaba muy bien. Te voy a escribir. Vaya, está bien, está bien. Vamos a ver. ¿Cómo debo contestar cuando me hacen la pregunta número uno? Ah, ok. So, what kind of music do you like? Well, in this case, you need to answer. As you can see, the question is using the simple present tense. Okay, so we have what kind of music do you like? So then the answer, it must be
using the simple present. So it must be something like, I like country music, or I really love rap music, things like that. So we're going to use just the structure that we were talking about before, which is I mean the subject, then the verb, and then the complement. Y recuerde, Cristina, que usted le puede agregar algo también como una palabra para darle más énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede decir, de verdad me gusta la música pop. So I really like pop music. Entonces le estamos agregando como un poco más de intensidad a la acción en este caso, que es que nos gusta un tipo de música. Entonces así lo vamos a contestar. I like rap music, or I really like pop music. Luego, ¿qué tipo de música no le gusta? Ahí tiene que decir, I don't like, por ejemplo, I don't like rock music. I don't like it. Thank you. You're welcome. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, Cristina? No more questions. Okay. Bueno, entonces las voy a dejar que practiquen ustedes un ratito y voy a revisar con los otros compañeros. Así que, we'll see you in a moment. Okay, here we go. See, we have, okay. Solamente, hay bien poquitos ahorita. Henry y René, vamos a ver. Yes. I like it. Okay. In the last Super Bowl, the 50 Cent, I don't remember this, apareció, appear. Yes, the Eminem sing with 50 Cent in the last Super Bowl. Do you like Tupac music? It's very old. It's very old. Okay. But I know him, but it's, I don't like him, but the letter of her him sing a song. All right. So Renee, are you trying to say that you don't like the lyrics? The lyrics? The lyrics? Yes, it's very difficult to say the lyrics and the, yeah, it is the lyrics. 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 Lyrics, yes, the lyrics. Mm-hmm. Remember yes. That, okay? So you don't really like the lyrics to his songs. I like his music, but it's very difficult the lyrics. Ahí está. The lyrics. Ah, un poco complicado decirlo, no sé, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Sí, es no, me cuesta decir como que las letras de él son muy complicadas. Las letras de él, de la música de él. Well, you can say something like, the lyrics to his songs are too complex. Complex. Mm-hmm. ¿Qué? Okay. Perdón, Henry, ¿usted quería decir algo? No. Aquí, escuchando. Ah, ok. Lo que pasa es que hay ciertas canciones que estamos hablando con René de varios cantantes, de Tupac, por ejemplo, que dice que es un cantante ya viejo, en el sentido de que ya hace mucho tiempo falleció. Sí. Entonces, pero hay unas canciones de él, bueno, que escuché hace tiempo, que las cantaba muy rápido. Entonces, aprenderse eso es bien difícil. Sí, es cierto, es cierto. A mí me gusta
bastante también en la música de rap y bueno, he escuchado bastante de Eminem, por ejemplo, y tiene unas canciones que no se pueden cantar prácticamente, solo gente que de verdad puede hablar muy rápido, cosas así. The Rap God. The Rap Rap God, God. por ejemplo. Yeah, The that's a good example. Rap He said a lot of things. God. Sí, it's a complex music. Yeah, it is really Complex complex music. music. Yes. Yes. What is your favorite singer, teacher? Well, I could say that my favorite singer is Eminem. Yes, I like him. Yes. Yeah. Yes. What about you? What is your favorite singer, René? Or who is your favorite singer? I don't know. I don't listen to music a lot. I see. Yeah, I can imagine. Probably because Yes. you are busy and you spend a lot of No. time on the No. phone. I don't like a lot. I listen to music a lot. I You don't don't like know. it. I see. Yes. What about you, Henry? Bueno, I like Freddie Mercury and Fred Durst. Redors. Sí, ahorita solo esos recuerdos. Just Freddie Mercury. Okay, very good. That's good. Thank you. Good job. And when do you usually listen to music, guys? For example, you, Henry, when do you usually listen to music? Do you listen to music in the morning or on the weekend? I listen to music all day when to my drive to my when drive to my work in my work when ¿cómo se podría decir cuando estoy trabajando? En ese caso, podría decir, I listen to music when I'm at work, o puedo decir, when I am working. Okay, I listen to music I working and into my home to Okay. work to I drive go no cómo se dice I drive to my home Okay. I So you drive listen to music when you drive. When you drive home, así, vamos a ver, se okay lo voy a home pasar aquí, aquí se lo voy a pasar por texto para que lo vea. So I listen to music when I drive home, okay. Yo escucho música cuando yo conduzco a casa, así, when I drive home, or when I drive to work. Teacher, ¿por qué en esa pregunta, en esa respuesta no se ocupa el verbo del infinito, el driving? When I driving to work, no es correcto. Bueno, es una buena pregunta, René. Lo que pasa es que algunas acciones utilizan verbos, utilizando verbos así en la forma de gerundio. Por ejemplo, I like smoking, o you can say I like to smoke. Entonces, dependiendo de lo que queramos decir, en algunos casos utilizamos, es que eso ya es un poco más avanzado. Entonces, en algunos casos utilizamos la opción así como en gerundio, en otros casos utilizamos el verbo, digamos, en infinitivo, o así como se los puse acá. Entonces, pero eso es un poquito más complicado, ¿verdad? Por ahora creo que solamente tenemos que enfocarnos en aprendernos algunas expresiones, por así decirlo. Solamente decir, bueno, en este caso, yo lo digo de esta forma, y ya está. Tratar de no enredarnos tanto por ahora. Sin complicarnos. Okay, so that's the Yes. reason why. So I would say just like that, and this is like the most, let's say, the common way to say it. You can say I like to listen to music when I drive home, or when I drive to work. Y ahí nos quedamos, okay? Esa es como una expresión. Ustedes traten de acordarse de ella de esa forma. Solamente así. Yes. Okay. Okay, teacher. Okay. Para que no tengamos problemas. I You're listen to welcome. music when I go bed. It's correct, sir.
Sí, Right. por ejemplo, podemos decir que escuchamos música cuando nos vamos a la cama, por ejemplo, so I like Es. or I listen to music when I am in bed, okay? When I am in bed. Before. Or before I go Before to the bed, sleep. por ejemplo, Before I go to before bed. Yes, before I go go to bed. to Sure. bed. I like it. Before. Entonces son como expresiones que vamos a ir utilizando. I like this before I go to bed. Like this I go to bed. Es sentence. para que suene más natural, porque normalmente, digamos, las personas que son nativas, ellos dicen más esas expresiones. Entonces, si ustedes las dicen, es más fácil que les entiendan, ¿ok? Va a ser como, ah, ok. Entonces, before I go to bed. Or when I'm in bed. Ellos así lo dicen. Ellos así lo dicen. Usan bastante también el get. También. El verbo get es bastante, bastante común. Get. O también have. Es bien común también. Have. Or see. Or want. Esos verbos se utilizan bastante. Yes. Ya van a ver ustedes. I won't go to bed. You wanna go to bed. Okay. Very good, yes, I can imagine. Bueno, guys, no sé si tienen alguna otra pregunta antes de que terminemos. Creo que ya casi, yo creo que los compañeros también por allá como que ya casi se desconectaron incluso. Estamos bien poquitos en este momento, creo que somos como seis. No, I Okay. don't Okay. So you don't have any question, guys, then I think that we can go back, just so we can say goodbye. Okay? okay, teacher, no Thank you, man. problem. See Okay. you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Yeah, before you go, I don't perdón, se me había listen. muteado, perdón. Bueno, guys, creo que los demás ya se fueron, así que Teacher, vamos solo a una pregunta. ver. Dígame. Una pregunta. Esta semana, ¿hasta cuándo vamos a tener clase? Esta semana va a ser hasta el jueves. Jueves. Hasta el jueves. Y la otra semana serían solamente la clase del lunes y la del martes. Ya sea que terminó. Esta semana tenemos que terminar el 4 y el 5. Ajá, esta semana tenemos que terminar, creo yo. Sí, creo que sí. Voy a confirmar porque este mes ha sido bien irregular. Entonces no sabía exactamente cómo era la distribución. Yo lo he hecho un poco por intuición, ¿verdad? Pero sí me gustaría confirmar para esta semana qué es lo que necesitamos hacer. Así que yo les voy a avisar. Yo les voy a avisar por WhatsApp. Okay, teacher. Thank you. See You're you welcome. tomorrow. See you tomorrow, guys. Thank you so See much you for coming and I tomorrow. hope you have a great evening. Good night. Thank you, teacher. Good night, Bye, guys. guys. Bye-bye.